Hola, ¿qué tal estáis? ¿Qué tal estás? Hacía mucho que no nos veíamos, ¿verdad? Este tiempo fue de creación absoluta para mí y llegaron muchas cosas que llevaba tiempo trabajando en ellas, o sea que me encuentro muy feliz. Y quiero compartir un montón de cosas con todos vosotros. Tengo un montón de vídeos ya preparadísimos para subirlos. O sea que si no estás suscrito en el canal o suscrita, suscríbete ya. No esperes más porque viene un contenido alucinante. Por otro lado, quiero dar millones de gracias, muchísimas, todas, a todas las personas que os estáis poniendo en contacto conmigo para recibir sesiones de coaching, gestionando las emociones y demás, y para recibir sesiones de Access Bars. De eso vamos a hablar hoy y de eso quiero compartir con vosotros un montón de cosas. Ya soy facilitadora de Access Bars, de barras de Access, y hoy vamos a ver qué significa esto, qué es esto. Y qué beneficios tiene, qué apertura nos hace en nuestra alma, cómo nos potencia el estar agradecidos por todo y cómo nos anima a descubrir nuestro ser infinito, ¿vale? Muchas gracias a todos vosotros y vosotras que me estáis escribiendo. Os estoy contestando a todos y a todas en estos días. Estamos ya fechando las sesiones y tú, si todavía no la pediste y te apetece tener una sesión conmigo, escríbeme a lilianarrey36@gmail.com y ahí te facilitaré toda la información, ¿vale? Pues eso, vuelvo a decirte, si no estás suscrita o suscrito, suscríbete ahora y dale a la campanita para recibir todos los vídeos que vas a recibir a partir de ahora, ¿vale? Vale. Yo escribí una reflexión que a mí me venía y me hizo sentir las barras de Access. Las barras de Access es una terapia muy nueva y se tocan 32 puntos en la cabeza. Es maravilloso sentir esto. Y quiero leerte la reflexión que yo hice y en base a esto continuamos el vídeo, ¿vale? ¿Qué son las barras de acceso a la conciencia? Son 32 puntos en la cabeza que al unirlos entre sí se crean barras, las cuales borran creencias, miedos, pensamientos que te limitan a vivir la vida que realmente quieres vivir. Haces un reseteo de tu mente y de tu alma, contribuyendo a alimentar tu yo verdadero, tu yo real. Los momentos de estrés son perfectos para recibirte a ti. También ayudan con las fobias, tristezas, depresión, hiperactividad y sobre todo ayuda a reunirte contigo de nuevo, a dormir mejor, a descubrir y quitarte el polvo a tu creatividad, a crear la vida que deseas totalmente consciente de que tú eres la única persona que está creando tu realidad. Estas son las barras para mí, para todo lo que yo experimenté hasta ahora. A mí me produjo muchísima más facilidad en mi vida. No hace ni un año que conozco esta terapia, la conocí en marzo del año pasado, del 2018, y lo que aportó a mi alma y a mí es mucha facilidad, una forma más atractiva y divertida de ver la vida, una forma más contributiva, porque me hizo tener la coherencia en todos los aspectos de mi vida y me ayudó a recibirme a mí y a tener esa coherencia conmigo.
Llevo más de 6 años emprendiendo y en todo el mundo de crecer interiormente, de superarnos cada día, ¿no? Y había un montón de recovecos que no tenía respuesta y que me causaba. Me causaba daño, me causaba dolor porque no tenía esas respuestas, porque no alcanzaba a verlas, porque, bueno, pues lo que creo que les pasa a muchísimas personas que están emprendiendo y que hay momentos pues que no aparece todo lo que tú deseas. Y con las herramientas de Access, lo que estoy teniendo son las respuestas precisas a todo lo que pregunto. Estoy obteniendo un montón de beneficios, un montón de apertura, apertura en mí, apertura hacia todo lo que estoy creando y todo lo que estoy creando. Para otros también es maravilloso porque se crea esa comunión de cuidarte a ti, de amarte a ti, de mimarte a ti y de permitirte a ti siempre ser lo que te dé la gana, sin miedo a todos esos juicios, a todas esas cosas que antes podían estar ahí en lucha todo el rato, porque toda esa lucha lo que trae es más lucha. Entonces, aquí no se trata de vender la felicidad o algo así, porque no es cierto. O sea, la felicidad es una decisión, solamente es una decisión. Pero tenemos que estar en consonancia con esa decisión. Entonces, una frase que leí estos días y que me hizo reflexionar también bastante es que somos víctimas de nuestro victimismo. Oh, yeah. O sea, es alucinante cómo tenemos esa capacidad. Y yo me observo y veo que cada día la suelto un poco más porque soy consciente de que era una de mis herramientas favoritas. Entonces te invito a ti a que mires hacia adentro, a que te permitas ser y escucharte y si todo esto que dije te resuena de alguna manera, si tú crees que debes elegirlo, pues este mes, el día 10 de febrero, tengo un curso de barras aquí en Oviedo que por supuesto, si tú lo eliges, estás invitadísima o invitadísimo a venir y ponte en contacto conmigo en mi email lilianarrey36@gmail.com y si quieres una sesión de coaching para gestionar mejor las emociones o de barras, que eso ya tiene que ser aquí físicamente, la de coaching la podemos hacer online, pero la de barras es directa porque tenemos que tocar esos puntos. Pues estoy muy agradecida por haber compartido todo esto contigo. Estas herramientas están creando mucha facilidad en mi vida. Yo era adicta a todo lo que significara demasiado esfuerzo, porque todo lo que significara demasiado esfuerzo, entonces lo que recibía como recompensa me lo merecía. Pero si no requería muchísimo esfuerzo, no me lo merecía. No sé si te suena esto, no sé si
te puedes sentir identificado, identificado, pero el resumen total de todo lo que estoy aprendiendo y recibiendo es que me gustaba demasiado el esfuerzo y ahora lo veo mucho más fácil, lo estoy creando con mucha facilidad y por fin recibirme a mí es maravilloso. Entonces, el ser infinito que somos te ayuda a liberarte más de todas esas creencias, todo eso que fuimos aprendiendo o que simplemente traemos de otras vidas o que nos quedó grabado en el subconsciente y que no somos conscientes de ello, porque es un 95% inconsciente y un 5% consciente. Por lo tanto, una de las labores más bonitas que podemos tener en nuestra vida es mimarnos, agradecernos y permitirnos todo lo que somos. Quédate atenta o atento al canal porque vienen muchos vídeos muy interesantes. Vienen muchos vídeos con mucho contenido para tu alma y es un placer para mí estar aquí compartiendo contigo todo lo que aprendo y todo lo que desaprendo cada día. Y nos vemos en el próximo vídeo. Bye.